Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Con Mucho Gusto. Ya saben, mi nombre, Pilar Pérez. Hoy les traigo un plato que a mí me encantaba de niña, huevos rellenos. Este es un sencillo plato de la cocina tradicional mediterránea que hace las delicias de niños y mayores. Acompañado de unos embutidos y un poco de ensalada, van a tener realmente un plato delicioso para estas tardes de verano. En unos momentos les cuento cómo se hace. Para la receta vais a necesitar solamente los huevos que vosotros queráis por persona. Yo en este caso he cocido 12 huevos que ya los tengo pelados y con la yema en el punto que a mí me gusta. Tiene que estar bastante dura la yemita. Y como veis tengo atún. Prefiero el atún al natural porque en aceite ya si no se prepara con demasiada grasa este plato porque voy a freír el tomate con un poquito de puerro que ya tengo cortado. Lo he chapinizado un poquito. Como veis tengo aquí unos tortrix y es que como a mí me gusta comer siempre con algo de diversión en el plato, le pongo un poquito de tortrix triturado por encima, me encanta. Es muy sencillo y vamos a empezar primero cortando y separando las yemas. Con la mano, así, suavecito. Vamos a ir dejándolos ya en su bandeja y los vamos a ir rellenando poquito a poco. ¿Veis? Al centro. Reservo mis yemas. No hay que preocuparse mucho de las yemas porque como las vamos a triturar y van a ir decorando. Ya hemos hecho el vaciado de los huevos con las yemas aparte y lo que voy a hacer es empezar a freír un poco el tomate con mi puerro. Le voy a poner un poquito de azúcar para quitarle la acidez al tomate, no os olvidéis. Pues muy poquito, un puerro. Saltearlo un poquito. Sustituyo el puerro por la cebolla y me gusta más, sobre todo cuando es fresco y uno no va marcando el espacio con el aliento de la cebolla. Vamos a hacer una pequeña mezcla con el atún y parte de las yemas y luego vamos a ir incorporando mayonesa y el tomatito. Ahí lo aplastamos así. Y luego vamos a hacer la pasta mucho más ligera con ayuda del tomate. Mientras vamos vigilando nuestro puerro, que no se queme. Ahora ya le añado el tomate. Y ahora dejo en fuego muy bajito que se termine de hacer el tomate. Ahora voy a dejar que se enfríe un poquito para evitar que la yema se pueda cuajar. Vamos a ir rallando poquito a poco lo que va a servir parte de la decoración. Si no tienes un rallador, sencillamente lo trituras un poquito con la mano. No pasa nada. Ya sabes, lo puedes acompañar preferiblemente de jamones o de embutidos suaves, ligeros. Es un plato ya bastante, bastante fuerte. Es fundamental mantener siempre la higiene
de todo el espacio. Además, como decía mi madre, no es más limpia quien más limpia, sino quien menos mancha. Vamos a empezar a rellenar los huevos en un momento. Primero añadimos, como veis, así, el tomate. Y le voy a poner un poquito de mayonesa. Vamos a rellenar ya los huevos. Estos huevos van a estar de muerte lenta. Y ya solamente voy a empezar a picar un poquito mis aceitunas al centro. Vamos a ir poniendo primero con la cuchara, con cuidadito, un poquito aquí en el centro, que a la gente le gusta. Mi aceitunita en cada uno de ellos. Así. Con amor. Estas bolsas tienen el sonido tradicional de los tortrix. Qué ricas. No me extraña que a los niños les encante. Bueno, y ahora ya mi toque final. Un poquito de tortrix por encima. Esto sí que es, pero chapinizarlo del todo. Yo no me puedo resistir, tengo que comerme un huevito. Aquí está, voy a poner un par de ellos, por favor. Buenísimos. Es una maravilla poder estar sentada en estas tardes de sobremesa con personas tan especiales y para mí tan importantes. Hoy está con nosotros Alfredo Maul. Alfredo es un experto en ecoeficiencia y va a venir a contarnos algunas cosas relativas a este tema y sobre todo lo más importante es cómo podemos también aprender y cómo podemos participar para salvar la vida de nuestro planeta. Cuéntanos, Alfredo, y bienvenido, gracias. Gracias a ti por el espacio. Gracias por haber venido y cuéntanos primero de todo, ¿qué es esto de la ecoeficiencia? Particularmente, como yo lo he analizado, es un vínculo directo entre economía y ecología, y cuando logramos entender que pueden haber conexiones directas a ahorros económicos, que pueden tener repercusiones positivas en el ambiente, se pueden hacer muchos cambios, particularmente en temas de energía, de agua, de consumo responsable, de transporte. Y eso es algo que me he especializado en los últimos 10 años, aplicando proyectos muy específicos en residencias, en oficinas, en industrias, pero particularmente en la cultura humana. Y es cómo el individuo puede inspirarse para ser transformativo desde sus humildes acciones todos los días de su vida. Sí, porque si nos ponemos a enfrentar y hacer una serie de cálculos de cuánto consumo de agua, por ejemplo, tiene una familia media en Guatemala,
aproximadamente, no sé si tienes el cálculo. Te podría decir, mejor hagámoslo como individuo. Un individuo en la ciudad de Guatemala, hombre o mujer, consume unos 250 litros de agua por día. ¿Y tú consumes? 50, más o menos, que es el promedio nacional. La mayoría de guatemaltecos no tienen acceso a agua entubada y estamos más en ese 50, 75 litros de agua. Pero eso va sumando, ¿no? Va sumando muchísimo. Y hay ciudades en el mundo que consumen 750, 1000 litros de agua potable por persona al día. Y mencioné una palabra clave ahí, que es potable. Es agua que cuesta muchísimo para nosotros tratarla y llevarla a los sitios para que la conectemos directamente a un sanitario y la contaminemos de inmediato. Entonces, hay en la ecoeficiencia o en la falta de ecoeficiencia hay mucha ignorancia y es algo que he aprendido mucho en estos años. Que el conocimiento siempre va a gobernar sobre la ignorancia. Y si queremos ser personas que entendemos nuestro impacto ambiental de una forma congruente, tenemos que adaptar conocimiento y educarnos un poco humildemente. No hace falta tener maestrías y doctorados y grandes procesos académicos, sino más bien el sentido común y la lógica muchas veces. Y sobre todo empezar desde etapas muy tempranas. Los padres tienen que empezar a concienciar a sus hijos de pequeñas acciones cotidianas. Cerrar el grifo, abrir el grifo de la ducha si vas a ducharte de una forma con conciencia de lo que estás haciendo. Sí, pequeños actos conscientes. Por supuesto, que se vuelvan periódicos y que se vuelvan parte de la cultura. Nosotros, un concepto que yo escribo es el concepto de formación de ecovalores y es ese vínculo directo entre economía y ecología en la formación directa de un individuo, idealmente desde que es muy pequeño, que se vuelve parte de su proceso de vida, ¿no? Y que cuestiona cosas. Los consumidores nos hemos vuelto muy irresponsables en los últimos años. En un país como Guatemala, después del terremoto del 76, te puedo decir que hemos sido una cultura muy irresponsable, que preferimos lo global que lo local, que preferimos las cosas desechables que las cosas reusables. Y hay ejemplos puntuales de esto. Hace 40 años alguien iba a una tortillería en un barrio en la ciudad de Guatemala o en el resto del país y compraba sus tortillas sin nada más que llevar una servilleta o un canasto de mimbre, un canasto de bambú. Hoy llegas a una tortillería, millones de ellas en el país, y te dan una bolsa plástica. Estimamos en la organización que yo represento que más o menos 15 millones de bolsas plásticas se descartan todos los días en el país por haber ido a comprar tortillas. ¿Y dónde está el beneficio económico y colectivo de eso? Es terrible pensar que van a haber bolsas para los hijos de mis nietos, que me desayuné hoy en la mañana, me almorcé hoy al mediodía y me voy a cenar hoy en la noche. Entonces empiezas en esas acciones humildes que millones de guatemaltecos consideran y reconsideran un poco qué es lo que hacen todos los días, desde su transporte, desde cómo se bañan, cuánto tiempo se bañan, desde cómo consumen la energía y cómo consumen los productos. Preferir lo local antes que lo global y entender que en esa consecuencia hay más bienestar nacional y nacional colectivo, porque la economía se fortalece, hay más empleos cuando invertimos en nuestro propio territorio. A mí me gusta muchísimo porque él practica con el ejemplo, no solo con la palabra. Alfredo vive en una casa ecosostenible y Alfredo además la muestra. Ustedes pueden acceder a la página web que figura aquí y van a poder llegar a la casa a pequeños grupos para que conozcan qué se puede hacer con los medios que uno dispone, ¿verdad? Claro, tampoco hay que volverse muy loco. Por supuesto, yo creo que ese ha sido un valor humilde del humilde éxito que he tenido en los últimos años, y es que el conocimiento lo tienes que compartir. Este programa es parte de eso, es compartir ideas positivas y mejor aún si son ideas propositivas, y eso es algo que he tenido muy claro desde que empecé este proceso. Yo viví por 10 años fuera de Guatemala y en el 2006 vine a visitar a mi familia. Y me topé con el río de las Vacas, que es un río horrible, está completamente contaminado. Yo cuando lo vi casi me da un soponcio. Es un río que evidencia... Que fue un río bonito. Hace 50 años fue un río que tenía mucha calidad de vida y consecuentemente eso le ha pasado a muchos ríos de este país y de esta región y del mundo. Es porque los seres humanos hemos perdido esa conexión directa con nuestra espiritualidad interior y luego como consecuencia con el contexto, el hábitat, el ambiente. Pero hace unos meses antes de estar enfrente de este río y tomar unas fotografías, estuve en Ucrania haciendo una investigación que tenía que ver con el 20 aniversario del accidente de Chernóbil en Ucrania. Y estas dos cosas en meses de diferencia transformaron mi mentalidad. Yo era una persona que consumía mucho, que me subía aviones, que hacía cosas,
Pero a raíz de eso entendí que si uno en realidad quería cambiar la forma del mundo, de cómo el mundo funcionaba, tenía que empezar en primera persona y empezar dando el ejemplo, porque eso es lo que a veces nos cuesta. Podemos hablar, podemos escribir, podemos, yo digo, tirar la piedra y esconder la mano, pero hasta que no nos hacemos partícipes de ese proceso, no estamos diciendo nada constructivo. Y muchas veces los guatemaltecos, y en realidad estamos hablando incoherencias, porque claro, decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, claro, sí, pues decimos así, la corrupción de este país, pero me pasé un semáforo en rojo hablando por celular y ahí hay corrupción en ese mismo, pues claro, en ese mismo acto. Está saltando las normas. Por supuesto. Y entonces, evidentemente, había que vivir el proceso. Y de hecho, es algo que he hecho con mucha humildad, con mucha moderación, con mucha más creatividad que las otras dos. Y luego tengo esta fórmula de filosofía que es las tres P's, las llamo yo, que es propósito, perseverancia y pasión. Y siento que estas seis palabras que acabo de decir juntas articulan la vida de un individuo, un hombre o mujer, en cualquier momento de su vida para tener un bienestar colectivo. No es que es una persona, no solo soy yo, no es individualismo, sino que tiene que ser un trabajo colectivo. Y eso es algo evidente en un país como Guatemala, donde hay más biodiversidad natural que en otro lugar del mundo, donde hay más diversidad cultural. Es un paraíso, literalmente. Pero luego ves todas las incongruencias de la corrupción y todas las otras cosas que uno no le pueden gustar. Pero si uno se concentra en esas, yo pienso que está perdido. Sí. Y yo me he concentrado en las que construyen buenas ideas y las comparten. Las positivas, en las constructoras y en las hacedoras. Y él viaja en bicicleta por la ciudad. Él va en bicicleta a todos los lugares. Solo en alguna ocasión utiliza el carro. Y casi siempre te transportas en bicicleta o caminando. O caminando. Sí, tengo una regla que si salgo un kilómetro de casa o oficina, voy con mis zapatos. Si salgo hasta 10 kilómetros, uso una bicicleta. Y si me desplazo hasta 20 kilómetros, o sea, de 10 en adelante, ya uso un vehículo que utiliza biodiesel. Pero también uso vehículos compartidos con otros amigos o compañeros, claro. o buses del transporte colectivo. Pero creo que son decisiones que uno va tomando y esto tiene que ser voluntario. Eso es algo que lo tengo muy claro. En mi propia familia hay cosas que ellos nunca jamás no van practican. A hacer. ¿Sí? Quizás se pueden bañar media hora y yo me baño 3 minutos. Parte es porque no tengo mucho pelo, pero también parte es porque se vuelve una disciplina personal. Claro, eres una persona que empieza a modular pequeños cambios en los demás. Claro. Empezando con tu propia actitud. Con ejemplos posibles y tangibles. Que el individuo es el que construye los cambios, no es la política pública, no es la regulación, no es la legislación, sino que todo es un proceso participativo. Y cuando tú empiezas a atacar y a criticar a los otros, es cuando en realidad no es que es muy fácil hacer así. Deforestación, en temas de agua, en temas de energía, que preferimos decir alguna cosa negativa, pero luego prendemos el interruptor de casa y estamos consumiendo energía que no sabemos de dónde viene la fuente. Uh-huh. O nos bañamos media hora al día y esa es agua que podrían estar tomando cientos de niños en el área rural que están ahorita quizá caminando con un poco de leña para llevar a su casa en lugar de estar en una escuela. Y entonces empieza en ese involucramiento de cada uno que podamos hacer esas trascendencias. Y algo que he entendido también es que tú lo puedes decir, yo doy conferencias, puedes ir a una entrevista fantástica como esta, pero también tienes que aterrizar estos conceptos. Entonces me he puesto a escribir el último año, me he puesto a escribir un par de libros. Este es un obsequio para ti. Gracias. Para poder compartir un poco ese conocimiento de una forma más directa. Y este es el primer libro que sale de nuestra oficina, que cuenta las estrategias de sostenibilidad del espacio donde vivo y trabajo. Me gustó muchísimo todo el concepto semilla. Semilla es plantar desde lo más básico, desde lo más humilde, como tú bien dices, algo que va a florecer en el futuro, que requiere de cuidado, de atención, de perseverancia. Así es. Me encantó el concepto que se maneja en todas las páginas y en toda la comunicación que él tiene, que él ofrece y que ustedes pueden entrar a ver. Pero sí, papel reciclado, papel reciclado y algunas tintas a base de agua y algunas imágenes ahí que construyen un poco la idea y el concepto, pero lo hago como una referencia de que cuando queremos tener trascendencia, es algo que he entendido en los últimos años y me encanta pensar que cuando tú compartes e inspiras a otra persona, se puede duplicar tu esfuerzo inmediatamente. Y si son 5, si son 10, si son 100, es exponencial lo que logras en un proceso. Los últimos 3 años he estado con 25,000 estudiantes de arquitectura en 17 países de Latinoamérica. Y sentarme a hablar o hacer talleres o dar conferencias a esta nueva generación de constructores, para mí es
Ese es el legajo viviente de las ideas. Es la semilla que sin lugar a dudas se va a multiplicar en obras en Ecuador, en Colombia, en todos esos lugares donde he logrado compartir con miles de estudiantes y jóvenes arquitectos. Y esa es la lucha que yo me he embarcado a hacer, ¿no? Es en el ambiente, es con la arquitectura y es demostrar que con el ejemplo uno puede transformar corazones y países, naciones. Alfredo, yo te quiero, tengo que cerrar ya esta entrevista que prolongaría por horas, pero siempre quiero, y sabes, esa receta, Alfredo, esa pequeña receta que nos dejarías, que dejarías a las generaciones. ¿Cuál sería esa receta de vida? Sí, yo quisiera pensar que un poco lo he articulado en las palabras anteriores, pero yo considero que utilizar más moderación, más humildad y más creatividad es una receta fantástica en cualquier cosa que hacemos todos los días para trascender y dejar menor impacto en lo que sea lo que hacemos. Menor impacto tangible, material, físico, pero mayor impacto de otras formas, emocional, espiritual, del corazón, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo te voy a dar una cosita que como le propongo una cosa a Alfredo, porque yo he visto que tú haces queso. Entonces, esto está muy bien, pero... Es va un va y viene. Eso, sí, por supuesto, quiero... gracias. Estas son unas almendras que hago, y unas magdalenas de almendras que hago, y espero que me cuentes un poquito cómo haces el queso, porque lo quiero aprender, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Me encanta el queso. Gracias, Pilar. Gracias. Un beso. Después de un almuerzo estupendo con amigos, además me quedo con mi super mega amigo, mi Pablito Velázquez, que es mi médico personal y lo puedo decir a mucho orgullo. Gracias, Pablo, por estar aquí, porque vamos a hablar hoy de un tema que a mí me preocupa muchísimo, la celulitis, señoras y señores. Pero no solamente es de mujeres, también es de hombres. Sí, puede presentarse en hombres también. Gracias por tenerme aquí nuevamente. La celulitis es un tema bastante amplio. Es un tema que tiene mucha gente oye ciertas cosas y te van a decir, te lo voy a quitar con esto. Pero sí es un problema que ataca generalmente a mujeres. Y como le digo a mis pacientes, casi todas las mujeres lo tienen o lo van a tener. Sí, hombre. Forma parte de nuestra idiosincrasia, sí. De ser mujer. Sí, la celulitis es una enfermedad, es una paniculopatía, perdón. Hay varios estadios de la enfermedad. Es una enfermedad que va en los tejidos conectivos próximos a la piel. Entonces, la famosa piel de naranja, sí. Es ya cuando la miras en un estadio 3, más o menos, hay 4 grados de la enfermedad. Te iba a decir que eso de piel de naranja para las niñas, sí. Las mayores ya tenemos piel de, no sé, de serpiente. No, como te digo, todas las mujeres, en algún momento lo van a tener. Puedes tener una mujer flaquísima, flaquísima, y puede tener a la orilla de los tobillos. Las mujeres que son un poco más caderas lo van a tener cerca de las caderas. Tiene que ver mucho con anatomía. Hay predisposiciones para que tengas la celulitis. Familiar también. Genético. Luego hay factores que te van a desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Ya cuando hay problemas hormonales, cuando desarrollan, cuando hay menopausia, hiperinsulinismos. Y hay factores ya de hábitos que van a hacer que se desarrolle mucho más todavía. De alimentación. Alimentación, ¿verdad? Sedentarismo, falta de ejercicio. Aún mujeres que hacen ejercicios muy extenuantes, mucha pesa, que hacen mucho músculo. También pueden desarrollarlo, ¿verdad? ¿Ah, sí? Entonces, ajá, no ¿se es... ¿Se convierte el músculo, se carga de grasa cuando lo dejas de hacer? ¿O cómo el problema es que la celulitis se da, el origen de esta enfermedad tiene que ver con problemas de circulación. Claro. Entonces, mujeres que tienen músculos muy grandes, a veces hay problemas de retorno venoso. Entonces, ahí es donde yo te decía, hay varios grados. Puedes tener un grado 1, hay 4 grados. El grado 1 es aquella celulitis que no se mira, que solo si la examinas ya hay un problema. Uh-huh. Hay un problema de edema. Entonces, el edema es líquido que vas acumulando abajo de la piel. Si este líquido se sigue acumulando y acumulando y acumulando, ya pasa a un estadio fibrótico. Ya empiezan a romperse fibras y los cúmulos de grasa. Y si pasamos, y ahí todavía lo podemos regresar. O sea, podemos hacer tratamientos para regresar. Y al entrar a un estadio 3, entonces ya hay problemas de colágeno, ya hay fibras de colágeno, ya se van haciendo como grumos. Y ahí es donde ya miras una piel de naranja así a simple vista.
esos estadios todavía podemos regresarlos a etapa 2. Si ya pasó el estadio 4, ya hay esclerosis. ¿Y cuando ha pasado el estadio 16? No, hasta el 4 llegas. En el tercero ya hay un poquito de dolor, y al pasar al cuarto ya hay esclerosis, ya hay placas, ya hay endurecimientos. Eso ya no podemos regresar, ¿verdad? Entonces es importante ver cuando vas con doctores o algo que te van a decir, te va a quitar la celulitis, no sé qué, no sé qué, la celulitis no la puedes quitar. O sea, ni siquiera por métodos quirúrgicos, como hacen con esto, ¿cómo se llama? Con la liposucción y todo esto, no se quita. Y hay que tener cuidado, porque en muchos casos, al hacer mucha liposucción, hay flacidez. Claro. Y al tener flacidez, vas a ver más la celulitis. Entonces, los tratamientos generalmente de celulitis es mejorar tu condición y es de mantenimiento. O sea, hay masajes linfáticos, hay tratamientos como el endermology, no se los he oído, que es para... Pero si lo hacen muy fuerte o se pasan, hacen flacidez. Mesoterapias, eso es otro tema que hay que tener cuidado. Ay, sí. Mesoterapia que... Que son que te ponen inyecciones, ¿no? Sí, mesoterapia básicamente significa poner un medicamento a 2 milímetros de la piel. Eso es una técnica. Ah, ok. Puedes poner cafeína, que puedes poner lipoestabilizadores y un montón de cosas. Sirven. Okay. Si son medicamentos aprobados, pero hay que hacerlos constantes. ¿Y sirve si te lo hace un médico, no claro. te lo hace la esteticien o no te lo hace no sé dónde? Una hoja, por favor, que sea un doctor, ¿verdad? Yo no digo que no puedan. Hay muchos países que hay enfermeras que lo pueden hacer y está bien. Si son una enfermera entrenada, lo puedes hacer. La mesoterapia, tengan cuidado. Hay lugares que te dicen, te voy a hacer bajar de peso con mesoterapia. No. O sea, imagínate una hojita que llega a 2 milímetros, ¿cómo va a quitar la grasa de abajo? Esas ya son otras técnicas. Son paniculoterapias, son medicamentos que se inyectan abajo. Mesoterapia tomada. A mí me llegaron a ofrecer la vez pasada a unos vendedores médicos, una farmacéutica, mesoterapia tomada. Una cápsula, que es una inyección. O sea, no hacía ni sentido. Entonces, hay que tener cuidado que no te engañen. O sea, te tomabas el tratamiento. Te tomabas la inyección, no sé qué significaba. No entiendo muy bien. Sí. Pero la celulitis la podemos mantener, la podemos mejorar. Tienes que ser muy constante, tienes que cambiar hábitos, ¿verdad? Hábitos de consumo, por ejemplo, azúcares, sí. Azúcares procesados, todas las cosas procesadas, químicas, eso crea muchas toxinas. Esas toxinas no se eliminan fácil por el cuerpo, jala más agua en tu tejido, se va inflando más y eso va rompiendo más fibras. Okay. El consumo de café es otra cosa. El problema, sí, es difícil, pero bájale la cantidad. Ya. Las sodas, el fumar. ¿Verdad? Todas las cosas tóxicas. Todo lo que hago yo fatal, por cierto. Entonces, si vas a tener esos estímulos, pues te haces más tratamientos. Los tratamientos generalmente son más periódicos. O sea, haces 2 veces a la semana intensos. Vas a mejorar bastante. Y luego, pues ya de mantenimiento, si sigues con tus hábitos, pues hay que darle mantenimiento a la circulación, ¿no? Bueno, como siempre, un placer y súper interesante poder hablar con Pablo. Gracias por haber venido, Pablo. Pero yo en otras ocasiones, cuando has venido, no te he dado ninguna magdalena. Yo sé, yo veo que siempre la gente sale me siento un poco avergonzada. Aquí están, Pablo. No, gracias. Gracias. Qué rico, gracias. Me los lleva a veces en el secreto, afuera de cámara. Sí, pero gracias, mi amor. No, gracias por venir. Gracias. Un gustazo siempre. Gracias. La receta de hoy... Con mucho gusto. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. Albert Einstein. Aquí se termina el programa de hoy. Os espero la próxima semana con temas muy interesantes. La presentación de la nueva película de Rodrigo Rey Rosa, Cárcel de Árboles. Y también hablaremos de música con alguien que os va a encantar. Carlos Peña, no te lo puedes perder. Y como siempre, una receta fácil y muy sabrosa, ensaladilla rusa a la española. Con el patrocinio de...